¿Cuáles son las medidas concretas que va a poner en marcha la Consejería de Sanidad para reducir las listas de espera sanitarias? En las próximas semanas vamos a presentar, como nos habíamos comprometido, un plan de reducción de las demoras en la atención sanitaria en Castilla y León, que afectarán tanto a las demoras en intervenciones quirúrgicas, en consultas o en pruebas diagnósticas. La primera de las cuestiones que va a incorporar es la extensión del criterio de prioridad clínica a toda la actividad sanitaria, de la misma manera que hemos hecho en la actividad quirúrgica. En segundo lugar, distintas medidas de cambios en la gestión de la demanda, como son la ampliación de las unidades de diagnóstico rápido, las unidades de continuidad asistencial. En tercer lugar, medidas para reducir la variabilidad en las indicaciones clínicas y de acuerdo con los criterios de las sociedades científicas. Y en cuarto lugar, algunas medidas que mejoran la información y la transparencia desde el punto de vista del conocimiento y del acceso a los datos de las demoras en nuestra comunidad autónoma. Ese es, en resumen, básicamente los cuatro bloques que vamos a incorporar en este plan, del que informaremos, como digo, y que aprobaremos en las próximas semanas. Pues me temo, señora Muñoz, que cuando usted dice sabemos que se van a hacer algunas cosas, no sé de dónde ha sacado ese conocimiento, pero creo que está equivocada. Dice sabemos que vamos a volver a las peonadas, a los conciertos, etcétera. Oiga, está usted hablando con el consejero que se ha cargado las peonadas, perdón, que han sido un problema histórico de la sanidad española y en Castilla y León, y ha sido este consejero es que las ha suprimido al 100%. ¿Verdad? Que no me diga usted eso. No existen peonadas en Castilla y León desde hace, creo recordar, que 3 años, por decisión de este consejero, de este gobierno y de su equipo. Por lo tanto, no me hable de eso. Los conciertos se han reducido, el gasto en conciertos para intervenciones quirúrgicas, en un 47% en los últimos años. De manera que no me diga usted, sabemos que vamos a volver a los conciertos. Esa fantasía que a veces pone usted en palabras no es cierta. El que hayamos gastado 1 millón de euros en un concierto para pruebas diagnósticas, por supuesto que es así. Claro que lo decimos y lo explicamos. Pero el gasto en conciertos se ha reducido en un 47%. Por lo tanto, no saque usted a colación esos fantasmas cuando esto no es así. Me ha preocupado ya cuando dice que si vamos a reprimir a los descontentos. Claro que hay que poner orden. No estoy hablando de los pacientes. ¿Sabe usted que unos hospitales indican 3 veces más intervenciones quirúrgicas que otros? Eso es una anomalía. Esa variabilidad es excesiva. Y nosotros decimos a los oftalmólogos, oiga, pónganse de acuerdo. ¿Cuál debe ser la indicación para intervención de cataratas? No puede ser que en un sitio sea 3 veces superior a otro. De esas medidas estamos hablando. Y claro que es un problema estructural de los sistemas universales. En la sanidad privada no hay lista de espera. Claro, en los sistemas de acceso universal, en todos, absolutamente todos. Pero fíjese, desde hace años en Castilla y León, la demora media y el número de pacientes han estado siempre por debajo de lo que ocurre en España. Siempre. En este momento, 80 días. En España, 91. ¿Es un consuelo de tontos? No, es un hecho. Consejero, tiene que terminar. Que usted debería también tener en consideración. De cualquier manera, tendremos tiempo de hablar de esto. Pero quítese esa idea de la cabeza, se lo pido. Esto no va a ser peonadas, conciertos, sino va a ser medidas estructurales que mejoren la gestión de la demanda y que mejoren los resultados pensando en los pacientes. Porque nosotros trabajamos pensando en las personas y en los pacientes, como usted bien sabe. Muchas gracias.